Okay, let's go. Así que quería llegar a jugar en primera y tuve el debut, el gran debut, y lo pude hacer bien normal y con mucha actitud y al nivel de los compañeros. Bueno, el debut de primera en Sí, Atlético Trenquelauque. en Atlético. Sí. Y te puso. Me puso Claudio Valerdi y después su ayudante de campo, Gastón Churruca, y colaboradores, Matías Lucena y Ezequiel Raúl Bueno, Rodríguez. ¿y cómo crees que anduviste? ¿Cómo te sentiste? Contanos ese momento previo a entrar a la cancha. ¿Estabas más nervioso que Sí, haciendo la nota o no? ¿O fue natural? fue todo bien tranquilo. Y así, no me puse nervioso, Y para nada, no, re agarrás. bien, yo anduve bien, creo que anduve bien, que no me pasó nada así malo, ni nada Y que se terminaste cruzó, con ni Racing nada. Invicta. Sí, termino con la Rami. terminé con la banda. Nada, que a lo primero en el calentamiento me sentí más o menos nervioso, pero después cuando entré a la cancha me empezaron a alentar mis compañeros y eso, y ya ahí no me sentí más nervioso, nada. Y le quería agradecer a Facundo Oliveira, a Bruno Medina, a Juan Ciotti Negro, al Daniel Martín, que siempre me están apoyando todo, y por darme la oportunidad de debutar en primera también. ¿Se puede contar qué te dijo el técnico en ese abrazo antes de entrar a la cancha? Sí, me dijo que le meta con todo, que haga lo que sabía hacer y que por eso me habían citado. ¿Y cuándo te Que enteraste que ibas al banco? en el sábado, cuando la cuarta salió campeón en el festejo, me dijeron que iba al banco de primera. ¿Creías que ibas a poder atajar o no? Fue una sorpresa cuando te llamaron. Nada, fue una sorpresa y yo pensé que iba al banco y me dijeron que era para disfrutar, para compartir con mis compañeros y eso, y bueno, se dio la oportunidad de poder entrar y hacerlo bien. ¿Por qué crees que a tus 14 años pudiste debutar en primera? ¿Cuál es tu mayor virtud y por qué te toca en este momento? Y por los esfuerzos que hago en el entrenamiento, porque siempre voy a entrenar y por la dedicación que le meto y eso. ¿Tu caso? En mi caso, en el que llegué, Sí. es por sacrificio, por meterle todos los días, por... ¿Vos ya sabías que te ibas a debutar o no? No, yo me No. enteré el jueves en la planilla de los citados. Me sorprendieron el jueves y muchas gracias que no había dicho al cuerpo técnico, a Valerdi y a Churruca, Sí, y cuando entraste, ¿qué te dijeron? cuando entré me aplaudieron, mucho aplauso tuve mucho aplauso, y después me decían bravo, bravo, Agustín, bravo, Agustín, vamos, vamos, bien, 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 vamos, bien, bien, me decían. Y todo, por todo eso, llegué a la recompensa y estuve bien. Así que Bueno, la valla me lo invita. Todo, ¿qué más decir? Que agradecer decime y como eso mismo. arquero, ¿qué es lo que mejor haces? ¿Qué es lo que mejor sabes hacer como arquero? ¿Cuál es tu Como mejor arquero, virtud? Sí. si soy lo mejor que Atajar sé, abajo atajar. los tres palos, la pelota aérea. La mejor es la volada en los tres palos. La mejor atajada para mí es atajarla bajo los tres palos volando. ¿En tu caso? Y ahora estoy bastante bien con los centros y eso, y también en los tres palos y eso. ¿Hinchas de? Atlético Trenquelauquen, que Y llamado ahí. el apodo es el Indio del Parque, los Indios Sí. del Parque. ¿Tu caso, Rami? De Monumental. ¿Y quiénes son los referentes? ¿Qué arqueros les gusta? ¿A nivel local, a nivel nacional? A mí me gusta, a nivel nacional me gusta el Dibu. Sí. Después de liga profesional Chiquito Romero, y de local me gusta mucho el compañero Lucas Viña. Y a mí el que siempre me marcó de chiquito, que siempre me ayudó, Lautaro Luján, el arquero ahora de primera de Monumental. Y a nivel profesional, A nivel profesional también el Dibu Martínez. y te probás alguna de esas atajadas, viste que no es sencillo el estilo del Sí. Dibu. O no, no tenés otra forma de atajar. Y a veces intento también hacer algunas de esas, pero es muy bastante complicado eso. Vos te olvidaste de alguien, de Juan García. Sí, de Juancito, sí. Ese también otro gran entrenador, Juancito García, que me dio una mano muy importante también para llegar al día de hoy, que es en primera.